Esta es la Takamine EG 124 Solid Cutaway. Takamine EG 124 SC Solid Cutaway. Esta es una guitarra tipo clásica, pero con cutaway de cuerdas de nylon. Está hecha con spruce sólido, abeto sólido en la tapa. Y a los costados, como hacia atrás, lleva rosewood, es que palo rosa. Lo mismo que en el diapasón y en el puente. Los huesillos de acá, como de acá de la cejilla, son de material sintético. Y la guitarra es un excelente instrumento como guitarra clásica de cuerdas de nylon. Tiene un sonido bastante potente. Que prefieren las cuerdas de tensión hard tension o tensión alta, pero es porque quieren darle como más volumen a la guitarra, pero yo la encuentro bastante bien así, la encuentro más fácil de tocar, más cómoda con tensión normal y no necesito mucho volumen desde el momento en que toco esta guitarra amplificada, ya que es una guitarra electroacústica. Tiene un preamplificador marca Takamine, que es el modelo TP4T, que trae control de volumen, bajos, medios, agudos y lo mismo que un afinador incorporado. Es una guitarra bastante suave para tocar, la afinación está muy bien. Los agudos son brillantes y destacados y los bajos, los bolones son bastante robustos. Permite el acceso a las notas más altas y además es un excelente instrumento si quieres tocar como cosas tipo flamenco o si quieres tocar la guitarra clásica. Yo lo uso más como para música pop. Thank you.
suena esta guitarra si la amplificamos a través de este amplificador Ibanez Troubadour Amp. He tratado de setear los controles de bajo, medios, dos medios tengo acá y un agudo a la mitad. Y he tratado de poner un poquito apenas de reverb para darle algo más bonito a la guitarra. Lo mismo que acá, en el control, he tratado de poner todo en flat y el volumen apenas un poquito porque el preamplificador es bastante potente. Voy a tratar de alejarme un poco para que el teléfono capte más el sonido del amplificador que el sonido de la guitarra. Sensible a la acción de los dedos sobre las cuerdas. Lo cual es bueno en algún momento, pero también puedes jugar en nuestra contra si acostumbramos a arrastrar mucho los dedos por las cuerdas. Razonable, no es una guitarra lujosa, no pasa de $500, nueva en tiendas, y el sonido es bastante bueno para el precio que uno está pagando.
Excelente para cualquier situación en vivo o incluso de estudio. Si quieres grabar con esta guitarra es excelente, es cumplidora. Si quieres tocar en conciertos como solista, digamos como artista solo o acompañado de un grupo, esta guitarra es bastante cumplidora, bastante, bastante buena. No quiero decir solamente cumplidora, sino que es bastante buena. La he usado en varios recitales míos y realmente la respuesta ha sido bastante satisfactoria para mí. Muchas veces los músicos no podemos costear instrumentos tan caros por encima de los $1,000. Esta es una guitarra que está por debajo de los $500 en tienda y realmente su respuesta es bastante buena, bastante satisfactoria para mí. ¿Qué más le puedo decir? Yo soy bastante aficionado a estas guitarras Takamine porque lo encuentro dentro de las guitarras que existen en el mercado una de las mejores, si no la mejor, en esa variable calidad-precio, porque son bastante buenas y no son tan caras como otras guitarras como las Taylor o las Martin. La Gibson.